soy Satanás, el diablo, la serpiente. También me conocen como el dragón, nombres que me identifican como opositor, calumniador, engañador, mentiroso y devorador de personas buenas y sinceras, que por lo general son muy credulonas y que abundan por todo el mundo en cantidades inagotables que están dispuestas a seguirme obedeciendo a mis marionetas de mi cuerpo gobernante. En el pasado conseguí que Adán y Eva se apartaran de su creador. En tiempos modernos sigo haciendo lo mismo. He creado mi organización o corporación terrenal en la ciudad de Nueva York, denominada la Watchtower Sociedad Anónima, que pueden ver ustedes aquí, para que esté a mi servicio personal a tiempo completo para apartar a más personas del mundo de Dios, tal como hice con Adán y Eva, y me sirvan a mí a través de esta organización que ven aquí, la Watchtower, poniéndola como fachada a ser la única organización de Jehová en la Tierra. La única religión verdadera entre todas las demás. A la fecha me he devorado a 8 millones de testigos de Jehová que se han incorporado a mi organización de la Watchtower, sin contar con los miles de testigos de Jehová que ya han muerto y que sirvieron a mi organización terrenal como la verdad y no sirvieron a Jesucristo únicamente como la única verdad. Juan 14, 6. Este hecho, lógicamente, significa que estos testigos de Jehová murieron sirviéndome a mí y no a Jehová, por lo que no podrán salvarse en el Armagedón porque comieron en la mesa de demonios, digiriendo alimento espiritual antibíblico chatarra falso, que yo mismo hice publicar en la literatura de mi organización, la Watchtower, y luego con el paso del tiempo hice descartar y reemplazar por otro nuevo alimento espiritual totalmente diferente, también engañoso y antibíblico, que lógicamente no podía ser del Dios verdadero que nunca miente, ni da alimentos falsos. He hecho que 8 millones de testigos de Jehová se incorporen en mi organización terrenal para manipularlos y para que aprendan las doctrinas antibíblicas que hago publicar al cuerpo gobernante. Miles de testigos de Jehová ya han muerto creyendo en doctrinas bíblicas que años después de sus muertes hice descartar y reemplazar por otras doctrinas totalmente diferentes contrarias a las anteriores. Ellos murieron creyendo y enseñando luces de entendimiento espirituales totalmente falsas que mi organización la Watchtower tuvo que descartar para siempre. Es obvio entonces que no podrán salvarse en el Armagedón por haber estado predicando doctrinas falsas antibíblicas. He instruido a mi esclavo dar discursos exhortando a los testigos de Jehová no comer del pan ni beber del vino en el memorial porque ofende a Jesús, y así no se salven en el Armagedón ni sean resucitados en el día postrero. En Juan 6, 54, se lee que el que se alimenta de la carne de Cristo y bebe su sangre tiene vida eterna, y él lo resucitará en el último día. A pesar de ello, he hecho que en la reunión anual de este año en el Teatro Stanley, mis marionetas discursantes exhorten a los testigos de Jehová que no coman del pan y beban del vino porque ofende a Jesús, de esta manera los de las otras ovejas no puedan salvarse en el Armagedón y se queden conmigo para siempre. Pero los testigos de Jehová están ciegos y no se dan cuenta de mi artimaña en este asunto del memorial para que no se salven. He hecho también que mi esclavo fiel y discreto haga su propia traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras con muchos textos bíblicos traducidos a nuestra conveniencia para que se ajusten a nuestras doctrinas falsas antibíblica, tal como ocurre con Juan 1, 1, Génesis 1, 1, 2, Zacarías 12, 10, Colosenses 1, 15, 17, Hebreos 1, 6, Hebreos 1, 8. La mayoría de testigos de Jehová que he atrapado y que se hallan dentro de mi organización de la Watchtower jamás se preocuparon de investigar el pasado oscuro de mi organización. Yo escogí al pastor Charles Chase Russell para que le diera inicio a mi organización de la Watchtower en 1884. Hice que él introdujera como una de las principales doctrinas de la sociedad, la paremiología ocultista numerológica masónica. Además hice que la revista La Atalaya llevara por 50 años en su portada dos símbolos nada cristianos, sino perteneciente a la masonería ocultista y Illuminati que no honraban a Jehová. En los seis tomos de los estudios en las escrituras de Russell hice que mi organización de la Watchtower pusiera en cada tomo el símbolo del disco alado egipcio de la adoración falsa. Desde que fundé mi organización hace 135 años, he dado alimentos espirituales engañosos a los testigos de Jehová.
Estos alimentos espirituales, principalmente las doctrinas cardinales de mi organización, han sido descartadas totalmente y reemplazadas por otras doctrinas totalmente diferentes. Muchos testigos de Jehová han muerto creyendo y predicando doctrinas que ahora ya no se creen más como verdaderas, pues fueron reemplazadas por otras enseñanzas nuevas diametralmente diferentes con la excusa de una nueva luz más brillante. Estos testigos de Jehová fallecidos estuvieron creyendo y predicando doctrinas falsas que mi organización descartó después de sus muertes. Esta es la manera de cómo me devoro más testigos de Jehová ingenuos que se hacen testigos de Jehová y aceptan a ciegas mis enseñanzas o alimentos espirituales falsos como la verdad. He hecho creer a los testigos de Jehová que los únicos hijos de Dios lo componen un grupo pequeño de cristianos ungidos, que suman un total de 144.000 cristianos, y que la grande muchedumbre de testigos de Jehová, que llegan a un monto de 8 millones de cristianos, no sean hijos de Dios, sino hijos míos, es decir, hijos de Satanás el diablo, para que no se salven en el Armagedón, ya que si un verdadero cristiano no es un hijo de Dios es porque es hijos del diablo. He instruido a mi esclavo fiel y discreto para que los testigos de Jehová repudien abiertamente el sacrificio de Jesús en público, rechazando comer del pan y beber del vino en el memorial anual, recordándoles que el hacerlo ofendería a Jesús, cuando en realidad es todo lo contrario. He instruido al esclavo de mi organización, Watchtower, para que expulse y rechace a cualquiera que pretenda cuestionar o ponga en duda los alimentos espirituales que provee mi organización Watchtower, o cuestione la autoridad de mi esclavo fiel y discreto como escogido por Jesucristo, cuando en realidad los he escogido yo para que me sirvan a mí, pero eso no lo saben los testigos de Jehová. No contento con esto, he hecho que las familias se desunan y destruyan. He puesto a padres contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposa, esposa contra esposo, hermanos contra hermanos. He convencido a mis seguidores testigos de Jehová que me den sus dineros para mi obra mundial de enriquecimiento. He pedido a los testigos de Jehová muchas cosas materiales porque amo mucho el dinero y las riquezas terrenales. Para ello les pido anualmente lo siguiente. Donaciones condicionales mediante fideicomiso. Puede dejarse dinero en fideicomiso a Watchtower para emplearlo en la obra mundial. Estos fondos se reintegrarán al donante en caso de que así lo solicite. Si desea más detalles, sírvase comunicarse con la oficina del tesorero, cuya dirección aparece en el párrafo anterior. Donaciones planificadas. Además de las donaciones incondicionales, existen otras formas de contribuir a la obra mundial del reino, algunas de las cuales se enuncian a continuación. Seguros. Puede nombrarse a Watchtower beneficiaria de un seguro de vida o de un plan de jubilación. Cuentas bancarias. Pueden ponerse cuentas bancarias, certificados de depósito, cuentas personales de jubilación en fideicomiso a nombre de Watchtower o pagaderos esta en caso de muerte, en conformidad con las leyes bancarias del país. Acciones y bonos. Pueden donarse acciones y bonos a Watchtower de forma incondicional. Inmuebles. Pueden cederse inmuebles vendibles, ya sea incondicionalmente o, si están habitados, conservando el donante el dominio vitalicio sobre la propiedad, en la que podrá residir mientras viva. Es preciso comunicarse con la sucursal que atiende a su país antes de transferir cualquier inmueble. Donaciones con renta. Una donación con renta es un acuerdo por el que se transfieren fondos y valores a una corporación utilizada por los testigos de Jehová y, a cambio, el donante, o la persona a quien él designe, recibe una renta vitalicia estipulada. El donante tiene derecho a una desgravación en el impuesto sobre la renta el año que realiza la donación. Testamentos y fideicomisos. Es posible legar a Watchtower propiedades o dinero mediante un testamento debidamente legalizado o nombrando la beneficiaria de un convenio de fideicomiso. Los fideicomisos a favor de una entidad religiosa pueden reportar ciertas ventajas tributarias. Como indica la designación donaciones planificadas, esta clase de contribuciones exige habitualmente cierta planificación por parte del donante. Para ayudar a quienes deseen contribuir a la obra mundial de los testigos de Jehová con algún donativo de este tipo, se ha preparado en inglés y español el folleto Donaciones Planificadas, para favorecer el servicio del reino en todo el mundo.
El propósito de dicho folleto es informar sobre las diferentes maneras de hacer una donación inmediata o de dejar bienes en herencia. Muchas personas, después de leer el folleto y consultar a sus propios asesores legales o fiscales, han podido apoyar las actividades religiosas y humanitarias de los testigos de Jehová y aprovechar al máximo los consiguientes beneficios fiscales. Este folleto puede solicitarse directamente al Departamento de Donaciones Planificadas. Mi amor es el dinero y este se lo doy a la Watchtower por ser la organización terrenal que me sirve fielmente. Heh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